Good morning. Thank you for attending the I-81. Buenos días. Gracias por asistir a la audiencia pública del proyecto del viaducto I-81. Soy Eileen McGuire, la anfitriona de esta audiencia virtual. Antes de la presentación, repasaré algunas informaciones generales sobre cómo participar en la audiencia virtual. El evento de hoy se llevará a cabo en inglés con interpretación al español para todos los que necesitan escuchar en español. Para escuchar la interpretación en su computadora, haga clic en el icono de globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla de Zoom y seleccione el idioma. Si está uniendo a través de la aplicación Zoom en un dispositivo móvil, haga clic en More, más, o en los tres puntos en la esquina de la pantalla. Seleccione Language Interpretation, interpretación del idioma, luego elija Español y haga clic en Done. El evento de hoy se llevará a cabo en inglés con interpretación al español. Para escuchar la interpretación en su computadora, haga clic en el icono del globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla de Zoom y seleccione Español. Si se está uniendo a través de una aplicación Zoom en un dispositivo móvil, haga clic en More, más, o en los tres puntos en la esquina de la pantalla. Seleccione Language Interpretation, interpretación del idioma. Luego, elija Español y haga clic en Done. Finalizado. The hearing moderator will be facilitating. El moderador de la audiencia facilitará la audiencia. A la presentación formal le seguirá testimonio oral. Los comentarios se limitarán a 3 minutos. Los oradores serán silenciados si utilizan un lenguaje inapropiado. Los comentarios de fondo se responderán en la declaración final de impacto ambiental. Esta audiencia se transmite en directo y se graba. La transcripción oficial de la audiencia pasará a formar parte del expediente del proyecto. Si está viendo la transmisión en directo y quiere hacer comentarios, visite el sitio web www.i81.dot.ny.gov para registrarse y recibir un enlace para unirse a la audiencia. A continuación, repasaré las instrucciones sobre cómo participar en la audiencia. Esto también está disponible en el sitio web del proyecto y de nuevo al inicio del periodo de comentarios. Si tiene preguntas sobre la tecnología del seminario web, utilice el chat para enviar un mensaje al anfitrión y recibir una respuesta por escrito. No envíe sus comentarios a través del chat porque no se incluirán en el registro del proyecto. Si desea hacer un comentario, utilice la función levantar la mano o pulse asterisco 9 en su teléfono para avisar al presentador de que desea hacer un comentario. En los dispositivos móviles es posible que tenga que pulsar los tres puntos para acceder a más funciones. Cuando se le pida hablar, el anfitrión le dará permiso para anular el silencio para que todos los participantes puedan oírle. Si se conecta a través de una computadora o la aplicación, recibirá una notificación para anular el silencio. Los iconos de altavoz se encuentran en la parte superior izquierda de los dispositivos Android e iOS. Si llama por teléfono, cuando el moderador le pida la palabra, pulse asterisco 6 para activar el micrófono y vuelve a pulsar asterisco 6 para silenciar. Ahora paso el evento al moderador de la audiencia, Brody Smith.
Please hold on one moment. We are trying to unmute the moderator. Un momento, estamos tratando de activar el micrófono del moderador. Sorry for the technical difficulties. Please give Disculpe us one moment. Disculpe las dificultades técnicas. Paciencia, por favor, un momento. Ready now? Okay. Can you hear me okay? Sound check okay? Here, let me try it from my Zoom account. Can you hear me now if I use this? Okay. I'll do it from my phone. Are you ready? I could do it with my phone. I could do it with my phone. Hold on one more moment. I am aware that you are hearing double. Hold un on. Un momento. Sé que estamos escuchando audio doble. This is the stenographer's recorder. No. I muted my phone. What you're hearing before was just my phone. Yeah. Okay. Testing. Can you hear me now? Probando, yeah. Ahora sí. Should we begin? Okay. Vamos. Good morning. Buenos días. En nombre de Mary Therese Domínguez, la comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, y Rick Marquis, el administrador de la División de Nueva York de la Administración Federal de Carreteras, les doy la bienvenida a esta audiencia pública del proyecto del viaducto de la I-81. Mi nombre es Brody Smith y actúo como moderador de la audiencia. Un taquígrafo grabará literalmente los procedimientos de la reunión. Voy a leer una declaración de apertura seguida por una breve presentación pregrabada. Cuando termine la presentación, comenzaré la sesión de comentarios orales
moderados. Si está viendo la transmisión en directo y desea hacer un comentario oral, visite el sitio web www.i81.dot.ny.gov para registrarse y recibir un enlace para unirse a la audiencia. El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, en colaboración con la Administración Federal de Carreteras, publicó un informe de diseño preliminar y una declaración de impacto ambiental proyecto de evaluación de la sección 4F para el proyecto del viaducto de la I-81 el 16 de julio de 2021. El proyecto se ha adelantado de acuerdo con los requisitos de la Ley Nacional de Política Ambiental, codificado como 40 CFR, partes 1500 a 1508, el impacto ambiental de la administración de carreteras y los procedimientos relacionados, regla final de 23 CFR parte 771 y los procedimientos del Departamento de Transporte para la implementación de la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental y la Ley de Procedimiento en Dominio Eminente del Estado de Nueva York. La publicación de ese informe y evaluación inició el periodo de comentarios públicos sobre el documento que se extenderá hasta las 17 horas el 14 de septiembre de 2021. La audiencia se celebra para obtener comentarios sobre el informe y la evaluación y puede ser revisado en el sitio web del proyecto www.i81.dot.ny.gov y también en bibliotecas y otras instalaciones públicas en Syracuse. El informe preliminar, o el DACE, como se conoce por sus siglas en inglés, describía el proyecto, los efectos sociales, económicos y ambientales del proyecto y las medidas para mitigar los efectos adversos. La audiencia proporciona al público la posibilidad de hacer declaraciones formales antes de que se tome cualquier decisión sobre el proyecto. Las agencias revisarán los comentarios públicos presentados durante ese periodo de 60 días. Las respuestas de los comentarios se incluirán en el informe de diseño final o el DACE, cuya publicación está prevista para finales de 2021. Además de los comentarios en las audiencias públicas, se aceptarán comentarios en las siguientes maneras. Por escrito, enviados por correo a Mark Frechette, el director de proyecto en el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Región 3, 333 East Washington Street, Syracuse, Nueva York, 13202. O también a Rick Marquis, administrador de la división en la Administración Federal de Carreteras, Leo W. O'Brien Federal Building, 11A Clinton Avenue, Suite 719, Albany, Nueva York, 12207. El formulario electrónico se puede acceder a través de la página web www.i81.dot.ny.gov. Por correo electrónico a i81opportunities@dot.ny.gov o también llamando al 1-855-I81, que es el 855-481-8255. El sitio web del proyecto indica cómo presentar comentarios por escrito. Puede optar por presentar sus comentarios oralmente o por escrito y tendrán el mismo peso y consideración. Nuevamente, el Departamento de Transporte y la Administración de Carreteras aceptarán comentarios del público hasta las 17 horas el 14 de septiembre del 2021. Antes de que empecemos con los comentarios orales de los participantes, a continuación verán una presentación pregrabada sobre el proyecto y después aceptaremos los comentarios orales. Bienvenidos a la audiencia pública de la propuesta de declaración de impacto ambiental DEIS del proyecto del viaducto de la Interestatal 81 y 81. La audiencia pública es una oportunidad para que el público brinde testimonio oral sobre el DEIS. Esta audiencia pública cumple con la Ley de Procedimiento de Dominio Eminente de Nueva York, o EDPL.
el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York y la Administración Federal de Carreteras publicaron el DEIS del proyecto el día 16 de julio de 2021. Esta fecha también marca el inicio del periodo de comentarios públicos que estará abierto durante 60 días hasta el 14 de septiembre de 2021 a las 5 p.m. El documento está disponible en nuestra página web, así como en las bibliotecas locales y en las alcaldías de Syracuse. El DEIS documenta la evaluación de las alternativas razonables del proyecto y los efectos sociales, económicos y ambientales de las alternativas. Las siguientes tres alternativas fueron evaluadas en el DEIS: no construir la alternativa de viaducto y la alternativa de red comunitaria. La alternativa de no construcción sirve como la línea de base con la que se comparan las alternativas de construcción. Las dos alternativas de construcción son la alternativa del viaducto, que reemplazaría el viaducto existente del I-81 con los estándares del diseño actuales, y la alternativa de red comunitaria, que eliminaría el viaducto desde el puente del ferrocarril cerca a la avenida Renwick hasta la carretera I-690, se reemplazaría con una calle de la ciudad y se dispersaría el tráfico por la red de calles de la ciudad. La I-81 sería desviada a la I-481 según la alternativa de la red comunitaria. El Departamento de Transporte ha identificado la alternativa de la red comunitaria como la alternativa preferida porque es la que mejor cumple con el propósito, los objetivos y las necesidades del proyecto. La zona del proyecto se encuentra dentro de los municipios de Syracuse, Syracuse Norte, Cicero, Syracuse Este y DeWitt en el condado de Onondaga. E incluye porciones de la I-81, I-690 y la I-481. Esta área incluye las intersecciones sur y norte de la I-81 con la I-481, salida 16A y 29. La parte de la I-81 entre aproximadamente Avenida Brighton Este y 0.7 millas norte de Hiawatha Boulevard, incluyendo el viaducto I-81 y la intersección de la I-81 y 690 en el centro de Syracuse. Las partes de la I-690 entre calle Leavenworth y calle Beach y entre aproximadamente Hiawatha Boulevard West y calle Bear. El I-480 entre la ruta 5 del estado de Nueva York y la autopista del estado de Nueva York I-90. El propósito del proyecto es abordar las deficiencias estructurales y las características no estándar de la carretera, creando un mejor corredor del transporte que circula por la ciudad de Syracuse, que cumple con las necesidades de transporte y brindar la infraestructura para apoyar los esfuerzos de planificación de transporte. El proyecto es necesario para mejorar el flujo y la seguridad del tráfico, así como para abordar la infraestructura obsoleta. También se necesita una infraestructura de transporte que apoye los esfuerzos de la planificación a lo largo plazo para mejorar la infraestructura para peatones, bicicletas e instalaciones del tránsito. Basado en un análisis equilibrado de la necesidad de un transporte seguro y eficiente, los efectos sociales, económicos y ambientales de las alternativas y los objetivos de protección ambiental nacionales, estatales y locales, el Departamento de Transporte y la Administración Federal han identificado la red comunitaria como la alternativa preferida del proyecto. La alternativa de red comunitaria eliminaría el viaducto I-81 reconocido en los planes de uso de suelo de la ciudad de Syracuse y el condado de Onondaga como una barrera física y visual entre las vecindades. La parte de la I-81 existente entre sus intersecciones norte y sur con la I
481 se volvería a designar como una ruta comercial de la I-81. ¿Y qué es una ruta comercial? Una ruta comercial es una ruta principalmente dentro de los límites corporativos de la ciudad que proporciona a los viajeros la oportunidad de desplazarse por esa ciudad. Un bucle comercial es una ruta que conduce a un distrito comercial del centro y regresa a la autopista en el otro extremo. El bucle comercial 81 o BL-81 seguiría siendo una carretera de alta velocidad al sur de MLK Jr. Este y al norte de la I-690. La red comunitaria incluiría múltiples mejoras para ayudar a dispersar el tráfico y mejorar el acceso hacia y desde destinos claves del centro de Sierra Cruz. Por ejemplo, la inclusión de una intersección de la I-690 y las avenidas Krause y Irving crearía un nuevo punto de acceso a University Hill. La eliminación del paso elevado de la calle West y las rampas hacia el desde la I-690 restablecería la conectividad entre el centro cerca Near West Side. También incluye una nueva salida en dirección norte desde la BL-81 hasta la calle Colvin para dar un enlace directo desde el sur hasta University Hill. La alternativa de red comunitaria crearía el potencial por un distrito del canal, ofreciendo oportunidades para espacios públicos nuevos y mejorados como resultado de la eliminación de la infraestructura de transporte asociada con la I-81. También eso permitiría la creación de nuevas entradas a las vecindades, incluyendo MLK Junior Este, donde se construiría una rotonda y se añadiría la calle Van Buren. La eliminación de infraestructuras en la área de calle West permitiría la creación de una nueva ruta a lo largo de la orilla oeste del Onondaga Creek entre Erie Boulevard y calle Evans, proporcionando acceso a las vistas que actualmente están obstruidas del acueducto histórico de Canal Erie y un puente de piedra sobre el arroyo. Se realizarían mejoras al BL-81 a la I-690 para aumentar la capacidad de mejorar las operaciones de tráfico. Estas incluyen un nuevo carril al segmento norte de BL-81 desde la I-690 hasta Hiawatha Boulevard, nuevas rampas de entrada y salida en la calle Bear y la reconstrucción de la I-690 desde la avenida Leavenworth hasta la calle Beach. La alternativa de red comunitaria mejoraría las conexiones claves entre vecindades y destinos y presentaría una serie de comodidades para bicicletas y peatones, incluyendo aceras más anchas, carriles para bicicletas y rutas de uso compartido. Por Dios, para reducir la distancia de cruce de peatones y espacios paisajísticos para uso peatonal. Estas características mejorarían la movilidad y la accesibilidad para peatones y ciclistas, incluyendo los adultos mayores y los usuarios del transporte público. La alternativa de red comunitaria eliminaría el viaducto y reconstruiría la calle Almond como una calle urbana señalada para vehículos, peatones y ciclistas y mejoraría la conectividad del vecindario. Las alternativas de construcción incluirían mejoras al Parque Wilson. Durante la construcción, el contratista podría utilizar una porción de 0.12 acres de este parque de 2.1 acres que está adyacente y debajo del viaducto de la I-81 para la preparación de la construcción. Para proteger el público durante la construcción, el Departamento de Transporte cerraría la acera así como una parte adyacente de la zona verde y pondría una pasarela temporal con un espacio suficiente y protección contra obras de construcción. El acceso al área estaría restringida para proteger la seguridad pública. El parque cuenta actualmente con dos canchas de baloncesto y dos canchas se mantendrán durante la construcción. Después de la construcción, el parque tendría tres canchas, bancos, nuevos árboles de sombra, una nueva fuente de agua, una nueva calzada para acceso desde la calle Jackson y nuevas cercas, una área de césped nivelada que se vuelva a sembrar, accesos peatonales y mejoras en el estacionamiento. Estas mejoras se desarrollaron en coordinación con la ciudad y el Departamento de Parques, así como con la Autoridad de Vivienda de Syracuse.
La red comunitaria reconstruiría partes de la IO-481 que sería designada como la nueva I-81 y se adaptaría a los nuevos estándares de diseño de interestatales actuales. Las mejoras incluyen la adición de carriles entre la I-690 y la I-90. La nueva I-81 en dirección del norte se ampliaría de 2 a 3 carriles. Entre carretera Kirkville y la I-690, la nueva I-81 en dirección sur se ampliaría de 2 a 3 carriles. El proyecto también reconfiguraría las intersecciones sur y norte con la I-81 y realizaría varias mejoras en la intersección 3 y en las rutas 5 y 92. Las mejoras de la intersección 3 se desarrollaron como resultado de los comentarios del público, así como el nuevo diseño de la intersección sur. Ninguna de las alternativas de construcción afectaría negativamente la calidad del aire. El Departamento de Transporte propone construir 15 barreras acústicas para bajo cualquiera de las alternativas de construcción para reducir el impacto del ruido de tráfico. Al eliminar la viaducto, la alternativa de red comunitaria permitiría la iluminación natural de áreas que actualmente están bajo sombras. El impacto de esta alternativa sobre pantanos y otros hábitats se mitigaría con medidas como la restauración de arroyos, alcantarillas y llanuras de inundación. La alternativa red comunitaria también abordaría el cambio climático con la construcción de una nueva línea principal de alcantarillado pluvial que tiene una mayor capacidad para las aguas pluviales y reduciría la carga en el sistema de alcantarillado combinado de la ciudad. La alternativa de red comunitaria requiere la adquisición de 4 edificios comerciales. No se necesitaría edificios residenciales o históricos. La alternativa de viaducto requiere la adquisición de 24 edificios comerciales y residenciales, incluyendo 11 edificios históricos. Los efectos beneficiosos y adversos del proyecto se distribuirían equitativamente entre las comunidades afectadas por la justicia ambiental y no ambiental. La Administración Federal y el Departamento de Transporte realizaron un estudio económico detallado para investigar los efectos potenciales que tendría el desvío de tráfico sobre las empresas bajo la red comunitaria. El estudio concluyó que los cambios en el tráfico bajo la red comunitaria solo tendrían un pequeño efecto sobre las empresas dependientes de la autopista a lo largo de la I-81 al norte del centro de Syracuse. Muchos de estos negocios, como Destiny USA y los hoteles, son más o menos resistentes a los cambios del tráfico porque son destinos planificados para los viajeros. El estudio también concluyó que las diferencias, los tiempos de viaje, realmente no alterarían el comportamiento de los consumidores locales. La red comunitaria tendría como resultado entre 10 a 12.5 acres de propiedad excedente, dependiendo de la cantidad de terreno que se necesita para acomodar la autopista, la acera, la ruta de uso compartido para bicicletas y peatones. El departamento determinaría el tamaño y la ubicación de las parcelas excedentes de derechos del paso del transporte. Cuando se finaliza la construcción, el departamento formará un grupo de trabajo con las varias partes interesadas, incluyendo las organizaciones de desarrollo económico, la comunidad empresarial, comunidades de justicia ambientales, etcétera, para proporcionar información al departamento para establecer un marco para el uso no relacionado con el transporte de cada parcela. La construcción de la alternativa del viaducto tomaría 6 años y costaría $2.2 millones, mientras que la alternativa de red comunitaria demoraría 5 años y costaría $1.9 mil millones. Para mitigar los efectos adversos de las actividades de construcción en la comunidad, el departamento exigirá que sus contratistas cumplan con las medidas para minimizar o mitigar los efectos tales como el polvo y los escombros, el aumento de las emisiones y el ruido y el acceso a las empresas y las residencias. Habrá una participación de la comunidad durante la construcción. En conjunto, estas medidas ayudarían a reducir los efectos adversos. La
alternativa de red comunitaria requeriría la adquisición de 4 edificios comerciales, así como porciones de terreno de aproximadamente 140 propiedades comerciales residenciales. La mayoría de las adquisiciones se realizarían dentro de la ciudad de Syracuse y las adquisiciones restantes se harían en Cicero y DeWitt. La Oficina de Derecho de Paso del Departamento adquirirá los bienes inmuebles necesarios para el proyecto. El proceso de adquisición seguiría 5 pasos, incluyendo 1, ponerse en contacto con el propietario para programar una inspección, y durante dicha inspección de la propiedad, el propietario recibirá una copia del mapa de adquisición y paquetes informativos. 2, la tasación de la propiedad para determinar la compensación justa que le corresponde al propietario. 3, hacer una oferta de compensación del valor totalmente aprobado, ya sea en persona o por correo certificado. 4, adquisición legal de la propiedad, lo cual ocurre una vez que el mapa de la adquisición se presenta a la oficina del secretario del condado. Y 5, pagar al propietario. Si la adquisición de una propiedad requiere la reubicación de negocios o viviendas, el Departamento de Derecho del Paso trabajará con los residentes para que su reubicación sea lo más conveniente posible, incluyendo la posibilidad de reembolsar gastos de mudanza y reestablecimiento. Pero para ser elegible, hay que hablar con la Oficina de Derecho de Paso antes de mudarse. No se exigiría a los ocupantes del lugar que se muden sin un aviso previo por escrito de al menos 90 días. Folletos informativos sobre todo el proyecto están disponibles en el On Center o en la sala virtual del proyecto. La identificación de las habilidades laborales necesarias están en curso. El objetivo del departamento es tener una fuerza laboral local lista para trabajar cuando se inicie el proyecto. El Departamento de Transporte ha trabajado con el Departamento de Trabajo para crear un programa Workforce Forward Syracuse. Este programa ayudaría a capacitar y conectar los trabajadores locales con los proyectos. Hay un proyecto que se llama Work Smart New York en el Centro Educativo SUNY, que ayudará a dar a los residentes locales las habilidades necesarias. También hemos estado colaborando con la ciudad de Syracuse y Syracuse Building las nuevas vías de aprendizaje. El Departamento de Transporte sigue trabajando con la comunidad para desarrollar el objetivo de contratación local a través de proyectos especiales. Esta aplicación aseguraría que los miembros de la comunidad local tengan la mayor oportunidad de trabajar directamente en el proyecto I-81. Tendremos audiencias virtuales y presenciales en las que los individuos podrán hacer sus comentarios orales. Ambas audiencias serán transmitidas en vivo en la página de YouTube del proyecto. La audiencia virtual tendrá lugar el día 17 de agosto a las 11 a.m. a las 5 p.m. hora del este. Los asistentes a la audiencia virtual pueden solicitar la presentación de comentarios orales cuando se inscriban en la audiencia de Zoom. La audiencia presencial tendrá lugar el día 18 de agosto en el On Center de 3:30 a las 8:30 p.m. Los asistentes a la audiencia presencial pueden hacer comentarios orales a la audiencia o dictarlos en privado o un taquígrafo. También pueden presentar sus comentarios por escrito a través del sitio web del proyecto www.i81opportunities.org o por correo postal. Además, puede llamar a nuestra línea directa y dejar su opinión como mensaje de voz. Sepa que todos los comentarios recibidos, ya sea oralmente o por escrito, electrónicamente o en persona, tendrán el mismo nivel de consideración. Queremos enfatizar la importancia de las opiniones del público y lo animamos a que envíe sus comentarios y preguntas. Esperamos que se comunique con nosotros. Para obtener más sobre el proyecto, visita nuestra sala de información virtual. La sala contiene tableros de anuncios, presentaciones y videos sobre el proyecto.
Gracias por ver esta presentación y por favor siga participando en el proyecto del viaducto I-81. Just want to remind everyone before we continue. Quiero acordarles antes de continuar, si tienen preguntas con respecto a la tecnología del webinario, utilice el chat para enviar un mensaje, pero no vamos a responder a los comentarios acerca del proyecto a través del chat. Eso se hace a través del informe. I will now introduce representatives of the New York. Ahora voy a presentar a los representantes del Departamento de Transporte y la Administración Federal. Tenemos a Mark Frechette, el director del proyecto del Departamento de Transporte. Rick Marquis, administrador de la División de la Administración Federal de Carreteras. Jared Gross, ingeniero también de la Administración Federal. Y Maria Chow, planificadora principal de la Administración de Carreteras. Van a ver a la intérprete de ASL durante la audiencia. Puede ser que no vean a todos durante la audiencia, pero van a estar escuchando su testimonio. Como moderador, voy a dar al público la posibilidad de dar sus comentarios en una manera organizada y profesional. El testimonio se graba por un taquígrafo. Entonces, por favor, diga y luego deletrea su nombre. Para asegurar que todos sean escuchados, los comentarios se limitarán a 3 minutos. Habrá un reloj de cuenta regresiva en la pantalla y daré un aviso verbal cuando quedan 30 segundos. Los representantes de la agencia no responderán a preguntas ni a comentarios durante la audiencia. Las respuestas a los comentarios de fondo se incluirán en el informe de diseño final y la declaración de impacto ambiental final. Si está viendo la transmisión en directo y quiere hacer comentarios, visite el sitio web www.i81.ny.gov para registrarse y recibir un enlace. Antes de comenzar, quiero agradecer a los representantes y oficiales elegidos, Ben Walsh, el alcalde de Syracuse, Rachel May, senadora para el Distrito 53, Connie David de Salina, concejal, Kevin McCormick, pueblo de Kinneak, pueblo de DeWitt y supervisor, y Mark Tucker, el pueblo de Skaneateles, concejal. En este momento escucharemos a quienes desean hacer declaraciones orales. Les recuerdo, si desean hacer algún comentario, por favor, utilice la función de levantar la mano o pulsen asterisco 9 si participan por teléfono. De acuerdo con la política de la agencia, los funcionarios elegidos y designados tendrán la primera oportunidad de hablar. Luego voy a llamar a 2 nombres a la vez para que estén preparados cuando les toque hablar. Me disculpo de antemano si pronunció mal algún nombre. La primera persona a hablar será Ben Walsh, alcalde de Syracuse, y próximo, Carrie Mannion, del pueblo de DeWitt. Good morning. Buenos días, ¿me pueden escuchar? Yes. Sí. Buenos días. Gracias por la oportunidad. La red de comunitaria es la alternativa apropiada para el estado y Syracuse. Tenemos que hacer mejoras al proyecto. Sabemos eso. Quiero agradecer al Departamento de Transporte por examinar las alternativas. Estamos viendo este momento para crear un marco y crear la mejor situación para los residentes. También agradezco los comentarios durante el proceso. El trabajo de escuchar y responder tiene que continuar. Mi equipo y yo estamos revisando el DIS y respondiendo a las reuniones comunitarias. Vamos a presentar comentarios escritos como parte del proceso. Primero, mi preocupación es para las personas que viven lo más cerca al viaducto. Tienen el más grande dificultad de
hay que proteger su vecindario. Tengo preocupaciones con respecto al diseño de la rotonda. No podemos poner a riesgo nuestros niños durante décadas. Necesito ver alternativas en la declaración final. La rotonda no es la única preocupación. El Departamento de Transporte tiene que responder a necesidades para peatones y parques y ciclistas. Hay que mitigar los impactos de construcción. Vamos a proporcionar comentarios escritos con respecto al impacto del proyecto en las ciudades circundantes. Otra cosa es examinar los terrenos excedentes, y ese grupo tiene que incluir representantes de las escuelas, de la comunidad de justicia, comunidad ambiental, porque el uso de los terrenos es una prioridad para la ciudad y hay que tener un control sobre las decisiones. Tercero, hay que tener una gran meta en cuanto a la colaboración. Hay que asegurar que todos los residentes tienen igualdad de oportunidades para trabajos y viviendas. Estamos en pasos críticos ahora, entonces aliento al grupo de trabajo de poner metas altas para preparar y capacitar a los trabajadores de la ciudad. A través del análisis económico, hay que responder a las preocupaciones de los residentes y recomiendo de responder a las preocupaciones en el norte y sur de la ciudad, donde existe la posibilidad de reducir el tránsito. En conclusión, sabemos que la pandemia crea incertidumbres. Este proceso asegura que todos puedan participar. A todos los residentes, asegúrense de tener escuchado su voz. Gracias. Próximo, Carrie Mannion de DeWitt. Y luego Jackson Hurst. Good morning, DOT. Thank you so buenos much. Buenos días, Departamento de Transporte. Todavía no tengo listo mis comentarios. Undecided, but I appreciate you allowing no me había decidido, pero gracias por la oportunidad. Voy a hacer mis comentarios después y mañana voy a asistir a la reunión en vivo para ver los efectos del tránsito en Jamesville, DeWitt e East Syracuse y qué van a hacer al respecto. Gracias por la posibilidad de hablar hoy. Muchísimas gracias por tener las presentaciones. Gracias, señor Mannion. El próximo tenemos Jackson Hurst y luego Qing Yang Lu. Okay, we're going to come back to them. Vamos a regresar a esas personas. Let's see. The next step will be. Próximo. Andrew Schuster. Tenemos Andrew Schuster. Hi, my name is Andrew Schuster. Hola, soy Andrew Schuster, un principal en McGraw Architects en Syracuse 9 y el presidente del ANCNY. Como arquitecto, somos empleador en el centro de Syracuse desde hace más de 30 años. Dependemos de la energía del centro de Syracuse para atraer al talento que necesitamos en nuestra oficina. Tenemos que contratar a trabajadores con capacidades específicas que muchas veces vengan de otras comunidades. Entonces, tener un centro saludable es un componente importante de nuestra contratación. Estamos convencidos que la red comunitaria es la mejor alternativa.
a los cambios que suceden en el estado. También pensamos que el tiempo de construcción será menor, que es algo bueno para todos los negocios. Tenemos algunas preocupaciones que sí queremos poner en el expediente. Recomendamos que el Departamento de Transporte lo diseña como una calle en la comunidad con edificios a ambos lados. Queremos ver opciones con un derecho de paso un poco más estrecho, porque actualmente parece fuera de carácter para un derecho de paso. Pensamos que se puede proporcionar el mismo servicio con menos de 120 pies. También queremos saber cómo se va a devolver la tierra o los terrenos a la comunidad. Los parques que vimos en los diseños no nos dan un contexto entre el distrito comercial y la universidad. Y luego el diseño y las calles urbanas van a crear una conexión positiva entre las dos comunidades. Tenemos la confianza que también eso aumentará la base imponible de la ciudad. Eso concluye mis declaraciones en este momento. Voy a poner más comentarios por escrito. Gracias, señor Schuster. Ahora tenemos a Brian Sampson y luego Michael Bourne. Buenos días. Soy Brian Sampson, presidente del Associated Builders. Representamos a unos 400 contratistas en el estado de Nueva York y 100 en la región central. Estamos apoyando aquí para apoyar a este proyecto que viene desde hace mucho tiempo. También apoyamos el uso de contratación local. Creemos que tenemos trabajadores con capacidades que pueden trabajar en el proyecto. Creo que el Departamento de Transporte se da cuenta que el 80% del trabajo que se hace en la región central actualmente se hace por lo que se conoce como los contratistas abiertos, que no son signatarios a un contrato de negociación colectiva. En cuanto a un acuerdo, es importante ver la contratación, porque como sabemos con los PLAs, los requisitos dicen que un cierto porcentaje de los trabajadores tiene que ver del sindicato local. Pero los contratistas abiertos típicamente no solicitan los contratos porque no pueden poner sus trabajadores en esos contratos. Entonces, para mover o adelantar ese plan, pedimos que no incluyan el PLA porque va a reducir las solicitaciones y crear otras dificultades. Es un poco extraño, pero esos acuerdos normalmente se justifican a costo de los trabajos. Entonces, los trabajadores tienen que renunciar a ciertos beneficios para adelantar el proyecto. Y no creemos que es el buen modo. Un estudio podría declarar que podemos ahorrar millones de dólares usando contratistas no del sindicato. Pero ¿qué pasa cuando no tiene trabajadores que no son del sindicato? ¿No van a usar aprendices de los sindicatos? Y si no hay contratistas que no son del sindicato, entonces no puede ahorrar los costos porque no hay distintos asuntos a resolver. Y normalmente son los dos áreas donde ahorran los más costos en un PLA. Entonces, por eso, mejor no usar PLA en este proyecto. Si van a considerar eso, hay que pensar en los trabajadores individuales. Están haciendo concesiones, pero los negocios y la administración no lo son. Y no es justo para los trabajadores. Gracias.
Thank you, Mr. Sampson. Gracias, señor Sampson. Ahora Michael Bourne, seguido por Mitch Lewis. Michael Bourne, you should have access to unmute yourself. Michael Bourne, por favor, active su micrófono. Okay, we'll try to come back to Mr. Bourne. Okay, vamos a regresar al señor Bourne. Next up is Mitch Lewis. Y el siguiente es el señor Mitch Lewis. Thank you. I now have the Gracias. Ahora yo me llamo Minchin Lewis. Yo vivo en 205 Riga Avenida en Syracuse. Yo enseño política en la Universidad de Maxwell, en la Universidad de Syracuse. Serví como el representante auditor de Syracuse. Gracias por la oportunidad de presentar mis comentarios de esa decisión una vez en la vida para el bien de nuestra comunidad. Yo agradezco los comentarios por el senador Schumer y el secretario Buttigieg. Ellos dijeron que el proyecto iba a realizar cambios. Ahora yo pido un cambio importante. Yo pido que el Departamento de Transporte aumente el periodo de comentarios durante un espacio de 6 meses. Primero, el DEIS con 28,000 páginas requiere varias horas de estudio para entender todos los factores. En segundo lugar, el DEIS tiene nuevas características que no estaban incluidas en el DEIS inicial. Por ejemplo, la rotonda en el Dr. King, escuela primaria, y la extensión y salida en Guad Avenida, y los cambios al 481 que puede tener un impacto al medio ambiente. Y detalles como los cambios y la alternativa en D4, la salida de 841 de 690, de una salida derecha a una salida de izquierda. 3, hay varios cambios en la comunidad. Hay mucho tráfico con Amazon que está realizando muchos negocios en la comunidad. Eso tiene un gran comunito. Hay también en la comunidad, hay también otros impactos sociales y económicos que hay que evaluar. Además, hay varios grupos que están explorando alternativas. Se puede realizar todos los objetivos y mantener la vitalidad económica de la región para llegar a un consenso apoyando este proyecto importante. 4, hay otros cambios, por ejemplo, otros cambios en cuanto al liderazgo. Estamos en una pandemia global y finalmente el nuevo mundo de tecnología está cambiando y requiere tiempo para ajustar a dichos cambios, como hemos visto en el principio de este webinario. Con las dificultades técnicas, por todas estas razones, todo esto requiere más tiempo y yo insto al Departamento de Transporte de aumentar el tiempo de comentarios por 6 meses. Ahora paso, cedo la palabra a Fred Wagner, seguido por señor Allen Wolf. Hola, ¿me escuchan bien? Hola,
Le escucho. Buen día. Yo me llamo Fred Wagner, W-A-G-N-E-R, el ex jefe de la Administración Federal de Carreteras y también he representado a Destiny USA. Yo apoyo comentarios como hemos escuchado, pidiendo una extensión. Dada la complejidad del proyecto, el periodo de comentarios no es justo. Si la agencia quiere un diálogo real con todas las partes interesadas, necesitamos más tiempo. La agencia tiene la intención en avanzar la red comunitaria sin realmente considerar las otras opciones. Si en el corazón son con la consideración de varias alternativas, pues ese documento fracasa porque hay que preservar la alta rutas rápidas a la vez la comunidad, pero no están considerando un análisis completo de alternativas razonables, viables. Y en base del tiempo limitado que hemos tenido hasta ahora para revisar toda la información que se encuentra en el documento, el departamento tiene un análisis erróneo. Los datos no están actualizados y afuera del estudio de datos, eso se ve, ese análisis asume un porcentaje de crecimiento que no está actualizado y no estima la posibilidad de otros viajes que no pasan en esa ruta en la ciudad. No se debe de presumir que 90,000 viajes van a conducir 16 millas por hora en la I-81 y fracasa en tomar en cuenta el centro de distribución de Amazon. Nosotros vamos a proporcionar nuestros comentarios por escrito. Sin embargo, es suficiente para decir que la acción propuesta no cumple con el objetivo principal del proyecto de aumentar la movilidad. Nadie del estado ha consultado con mi cliente un gran centro de comercio, de empleo y tampoco con las empresas principales. ¿Cómo eso cree una evaluación del proyecto justo? Entonces yo le estoy pidiendo tomar eso en cuenta y al nivel de calidad del aire, el análisis de tráfico. Gracias, señor Wagner. Ya pasaron los 3 minutos. Ahora, Tyler Roloff es el próximo ponente. Buen día. Buen día y gracias por darme la oportunidad. Mi nombre es Ellen Roloff. Yo soy miembro de Temple Concord en la esquina de University Madison en Syracuse. Como judíos, tenemos la responsabilidad de curar el mundo. Por eso yo les hablo hoy día. Yo tengo algunas preocupaciones en cuanto a la red comunitaria. Algunas de esas preocupaciones ya han sido presentadas. Uno, hay el potencial para impactos negativos ambientales para las personas que trabajan y viven y estudian en esa zona. Se debe de tomar pasos claros para asegurar la reducción de polvo y contaminación del aire y por cenido. Hay que hacer una evaluación de la comunidad antes de iniciar el proyecto y para ver si la red comunitaria va a ser una vía principal y si eso va a ser algo deseado. También quisiera ver un plan para mover el plan para trasladarlo un mínimo de 600 pies más adelante. Yo espero que los beneficios económicos van a estar allí para los residentes locales. Eso se realizaría a través de tener 30% de representación de personas de color en
los contratistas y personas también del oeste de la ciudad. Tres, quisiera ver un desplazamiento mínimo de residentes locales al darle apoyos, financiamiento y el derecho de regresar a sus viviendas para los que son los propietarios de viviendas y también designar una parcela entre 8 a 10 acres, solo este de Martin Luther King Boulevard, bajo algún ejido para las comunidades de color. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, señora Roloff. El próximo orador es Kenyon Liu y Michael Bone. Yo le pido a cada uno decir y deletrear su nombre antes de hablar. Good morning. Buen día. Quisiera asegurar que me escuchan bien. Sí, le escuchamos bien. Hola a todos. Mi nombre es Chiyang Liu. Yo soy estudiante de estudios superiores. Yo vivo al lado de la carretera. Yo quisiera abordar mis preocupaciones del proyecto I-81. Primero, estoy preocupado en cuanto a el ruido y la contaminación durante el periodo de construcción. Puede hacer mucho daño al mes Tower, Gibson Tower y otros edificios. Yo no veo nada de eso mencionado en la presentación. Yo quisiera saber cómo las agencias gubernamentales van a reconocer esos efectos a las áreas residenciales. Dos, yo estoy preocupada en cuanto al cambios del tráfico durante la eliminación de la parte del viaducto. Eso puede crear emboteamientos en la calle Almond y bajando a Syracuse University. No han examinado estos puntos durante su presentación. Estoy preocupada en cuanto a la situación actual de la pandemia. Eso debe ser un asunto principal en el proyecto. La pandemia va a afectar a la situación. Y gracias por escucharme hoy día. Está bien, ahora vamos a regresar al señor Wagner. Yo creo que lo cortamos el derecho de hablar y él desea agregar algo por 30 segundos. Gracias por reconocer su error. Para terminar, yo quisiera decir que el proyecto tiene muchos objetivos, pero es la solución equivocada. En vez de tener una carretera superior, se va a tener una carretera al nivel de la calle. Eso no va a ayudar temas en cuanto a la justicia social y la equidad. Nosotros le pedimos realizar un proyecto justo y escuchar a los ciudadanos que quieren modernizar el I-81. Muchas gracias. Next up to speak is Michael Baum. El próximo orador es Michael Bone, seguido por la señora Constance Nyman. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, le escucho bien. Tenía algún problema con mi micrófono. Gracias por darme la oportunidad de hablar. Michael Bone, soy fisioterapeuta jubilado. Y mi declaración o mi pregunta, ¿qué han mostrado estos estudios en cuanto al aumento de tráfico comercial en la salida de Cortland, Thibault, Tolley o Lafayette pasando por Scott, Spafford, Cali, Marietta y Skinny Atlas para llegar a la autopista hacia el oeste? Si hay un aumento de tráfico comercial, ¿usted tiene algún plan para restringir el tráfico en esta salida o en la ruta Welsh? El otro comentario, hablamos de seguridad.
Y yo pregunto, ¿cuántas personas han sido matadas yendo por el viaducto? Me imagino cero, como es ilegal hacer esas actividades. Sin embargo, la gente que camina o andan en bicicleta en una red van a estar sujetos a lesiones, pueden hasta morir y podríamos tener un aumento de fatalidades en nuestras rutas rurales a causa del tráfico comercial. El alcalde debería conocer eso. Él conoce bien la zona en Marietta. Las familias caminan por estas calles. Gracias por darme la oportunidad de hablar y ojalá hagamos la decisión correcta. Próximo tenemos Constance Nyman y Peter Siver. Constance Nyman, you should be able to unmute yourself. Constance Nyman debería quitar el silencio. Gracias, soy Constance Nyman, N-Y-M-A-N. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Estoy a favor de la red comunitaria con mejoras al servicio de autobuses y programas. He vivido en el Central de Nueva York en los últimos 27 años y 9 en Syracuse. Me jubilé aquí desde la Florida porque es un excelente lugar donde vivir. Represento a personas en movimiento, people moving. Una mejora en el transporte público es un clave del movimiento y movilidad de las personas, moviendo a las personas y no solamente a los vehículos. Moving People me preguntó o me pidió mencionar este comentario, que el Departamento de Transporte tiene que trabajar de cerca para incluir el tránsito público en la red de transporte y ver una realidad en red de autobuses rápidos. Tenemos que mejorar el sistema para todos los ciudadanos. Eso incluye el transporte en el Central de Nueva York. Tiene que llevar a todos a sus lugares de trabajo. Para mejorar el lugar, hay que reducir la huella de carbono también. Hay que diseñar dentro de la red comunitaria como si la gente realmente lo usaría. El Departamento de Transporte de Nueva York puede llevar al Estado a esta visión. Gracias. Por favor, apoyen a la red comunitaria y a los sistemas de autobuses y tránsito público. Próximo tenemos Peter Sarver, luego Barry Gordon. Recuerden su nombre y luego deletrear. Soy Peter Sarver, S-A-R-V-E-R. Soy el coordinador de Moving People y su coalición de transporte, que incluye 20 organizaciones y cientos de individuos que apoyan a la red comunitaria como la alternativa preferida. El propósito de mis comentarios hoy es enfocarme en los trabajos para la gente local. Como sugirió el alcalde, tenemos que tener una gran meta. Apoyamos la capacitación y contratación de residentes locales, lo cual recomendó el grupo de trabajo local para crear equidad en los trabajos de construcción y los programas local de contratación. Eso da capacitación y contratación en el CWAILA y su convenio sobre el I-81, que incluye a sindicatos y representantes comunitarios en las decisiones en la implementación del plan del I-81. Moving People cree que es una prioridad. Y eso debido a que la justicia social necesita que las personas con desventaja sean parte de este programa o proyecto enorme de infraestructura.
trabajamos en eso como grupo desde hace 8 a 10 años y nos oponemos a una extensión del periodo de comentarios porque todos han tenido suficiente tiempo para presentar sus posiciones. Muchísimas gracias. Thank you, Mr. Sarver. Next up is Barry Gordon. Luego tenemos a Barry Gordon y Donald Dewar. Hello, my name is Barry Gordon. Soy Barry Gordon. BarryGordon. Vivimos en Onondaga desde 1969 y luego tenemos una conexión a la comunidad porque viajamos varias veces a la semana. Últimamente he sido un voluntario con el proyecto I-81. Los esfuerzos se dirigen a una solución justa para las personas en la región sur y las áreas circundantes. El reemplazo de la carretera se ve como un asunto de justicia social y racial. Y para no repetir los efectos adversos que sucedieron cuando construyeron la autopista por primera vez, hay que combinar con todo eso combinó para destruir el Distrito 15. Vemos comentarios sobre la ubicación de la rotonda, por ejemplo, al lado de la escuela Martin Luther King. Yo quiero enfocarme en la perspectiva general. En el pasado, el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York. Lo siento. Y otras agencias de transporte a través del país tienen un rol de mover al tráfico, pero espero que eso ha cambiado a una perspectiva más iluminada que no sea solamente uno de transporte. Las personas de Syracuse que han beneficiado más de las ganancias de la vía sufren los efectos más y los que reciben menos tienen que cargar las más dificultades. Y ahora llegó el tiempo de corregir ese desequilibrio. Gracias. Próximo tenemos al señor Dewar y luego David Carney. Soy Don Dewar, sí, D-O-E-R-R. Soy residente de DeWitt y trabajo en Syracuse. Creo que ahora es un error seguir adelante con la red comunitaria sin ver las alternativas. Mencionaron una puente elevada, y estoy viendo todos los documentos en el DEIS. Una cosa que vi son los comentarios que yo di en la escuela James DeWitt hace casi 5 años. Fue en noviembre hace 5 años. Y todo lo que dije, tengo las mismas preocupaciones. Otra cosa es que en el apéndice tiene las partes interesados y donde tenemos el senador DeFrancisco con la escuela, dice solamente eventos patrocinados por otros. Habían cientos de personas, por ejemplo, Mark Frechette, el director, muchos políticos, líderes comunitarios. Y el problema con la red comunitaria, ninguna de esos problemas fue incluidos. Solamente fue una alternativa del sur al norte de alta velocidad para reemplazar al I-81. Ahora, en el video, cuando una persona está detrás del volante, quiere reducir la velocidad a 30 millas la hora. Lo dije hace 5 años. Está tomando Erie Boulevard, lo pone en el medio de la ciudad con el ruido, con la contaminación y todos sus problemas. El principal rol de I-81 es de entrar y salir de Syracuse, que es una ventaja. Tenemos ese acceso y ahora va a tomar el 81 y
transformarlo en un Erie Boulevard. No es más seguro. Si ve ahora a Erie Boulevard, ¿usted lo tomaría o el 690? No, va a tomar el 690 para entrar directamente en el centro. El problema es que ahora tiene la oportunidad de tener un consenso, un puente elevado o u otra alternativa para el tráfico norte-sur. Ahora puede crear consenso. Senador Schumer dijo que es posible tener consenso. Tiene que leer los miles de comentarios. Tiene que leer todo de los efectos negativos y no ha respondido a las preocupaciones de las comunidades al oeste. Y otra cosa que no ha respondido es que Destin USA, el sexto centro comercial en el país, ¿dónde van los impuestos? A la ciudad de Syracuse, por favor, abren los ojos, dan más tiempo para examinar las otras alternativas. Gracias. Gracias, señor Durr. Ahora tenemos a David Carney y luego Jackson Hurst. All right, good afternoon. Can you hear me okay? Buenas. ¿Me pueden escuchar? Gracias. Soy David Carney, D-A-V-I-D-C-A-R-N-I-E. Soy el concejal. No estoy a favor de la red comunitaria. Hablando por mis constituyentes, hablo del apéndice D2, que son las consideraciones económicas. La información que se usó del mercado en el proceso de decisiones tiene varias trampas y faltas en los datos. Tiene información vieja del censo de 2008. Tenemos los datos del censo de 2020. El presupuesto o la predicción para los empleos es inútil. Había un almacén de 3.8 millones de pies cuadrados de Amazon, que es uno de los más grandes en el país o en el mundo. Tendrá el desarrollo de destinos distintos. Un ejemplo es el 81 Norte, que ahora son 6.5 millas. ¿Hasta dónde será el bucle comercial? 6.5 millas. Si toma 81 norte, el bucle comercial a 81 sur son 13.5 millas más. Entonces, los datos se contradicen dependiendo de qué tan conservador o liberal son los estimadores. Tres. Un estudio local analizó que la ubicación sería en una área metropolitana. Entonces, el crecimiento no aplica a áreas urbanas. Y en conclusión, diría que si vemos a los datos primarios y secundarios, los datos primarios son los para el proyecto en particular desde una inspección del sitio. Entonces, le insto a colectar datos primarios, cuestionamientos de los negocios y individuos locales impactados. Muchísimas gracias y espero sus comentarios. Ahora tenemos Jackson Hurst y William Sanford. Can't hear you yet, Mr. Hurst. No le podemos escuchar, señor Hurst. Hola, soy Jackson Hurst. J-A-C-K-S-O-N-H-U-R-S-T. Estoy a favor de la alternativa del proyecto del Departamento de Transporte de Nueva York.
Siento que el Departamento de Transporte no debería considerar la opción de no construcción ni la alternativa del viaducto. Básicamente, deberían quedarse con la alternativa de la red comunitaria. Con esa alternativa, estoy a favor. La otra alternativa que apoyo sería la puente elevada. Si existe tanta oposición de la comunidad a la red comunitaria, entonces, ¿por qué no usar el pasadizo elevado, esa obstrucción? Entiendo cómo va a reducir la contaminación y el ruido. Se hace eso en quitar los efectos físicos de la 81 en el Distrito 15. Thank you, sir. Gracias, señor. Ahora tenemos a William Sanford y Charlene Tarver. William Sanford, you should have the ability to unmute. William Sanford, por favor, active su micrófono. Okay. Vamos a escuchar de parte del señor Stanford después. Por favor, avísenos en el chat si todavía están en la línea. Aquí estoy. Aquí estoy. Oh, señor Sanford. Okay, adelante. Perdón, y gracias por realizar esta audiencia pública. Mi nombre es William Sanford, S-A-N-F-O-R-D. Yo crecí en la circunscripción 15, o el distrito 15. Yo vi la devastación que existía en el vecindario. También serví como el presidente de la legislatura de Common entre 81 y 91. En los años 90, y yo vi un proyecto de alcantarillado que iba a cambiar el lado sur, y eso afectó a esas personas durante mi trabajo allí. La gente se alzó, las personas que estaban en contra aquí. Es otro momento que yo quisiera decir que la gente en el lado sur deberían poder comentar sobre el proceso. Yo acabo de pasar un tiempo en el lado sur hablando con los residentes, los vecinos. Ellos no saben cómo eso les va a afectar. Y me parece que es nuestra responsabilidad asegurar que esas personas tengan la información. Por tanto, la otra preocupación al mirar esto, va a haber más tráfico en esos vecindarios porque pasa por el embudo de allí, va a causar que los vecindarios y la posibilidad de restar como vecindario, tener niños jugando en la calle y todos esos factores van a estar impactados. Y el impacto
medioambiental también, todas las emisiones de los autos. No estoy en contra de la red, pero yo creo que debería existir algo híbrido para que las personas que desean continuar a alta velocidad puedan hacerlo. El otro factor, acabamos de recibir el censo de Syracuse. Syracuse ha crecido. Eso es fantástico, pero en el EIS, en la declaración sobre el impacto ambiental, no toma en cuenta ese factor. Entonces, creo que deberían mirar eso otra vez porque va a afectar esos vecindarios. Agradezco su tiempo y todos sus esfuerzos y espero que tomen esos comentarios bajo consideración. Muchas gracias, señor Sanford. Mary Cunningham y señor Sharford. Yes, this is Charlene Tarver. Can you hear me? Hola, yo soy Charlene Tarver. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes y gracias otra vez al Estado de Nueva York, al Departamento de Transporte por realizar esta audiencia. Mi nombre es Charlene Tarver, T-A-R-V-E-R. T-A-R-V-E-R, yo soy residente de Syracuse. Mi familia ha vivido en Syracuse durante más de 5 décadas. De acuerdo al censo, tenemos un nivel de pobreza de personas de color más elevadas y hay mucho aislamiento y segregación que está causado por el viaducto. Por eso quisiera hacer eco a varios comentarios ya dichos en cuanto a la contratación local y el énfasis sobre la prioridad de establecer un fideicomiso para establecer unas para tener justicia contra lo que está pasando a las personas en Syracuse. Syracuse es uno de los primeros 10 peores lugares para los afroamericanos vivir. Ese proyecto de más de 2,000 millones es una oportunidad de abordar esos temas económicos en cuanto a equidades y también en cuanto a trabajos en el proyecto de trabajo sobre varios proyectos en Syracuse. 8% de los trabajadores en construcción son blancos y pocos son de las ciudad de Syracuse. La escuela STEAM, que está en la base de la construcción donde se eliminaría el viaducto de Lee 81. Estos estudiantes son 81 de raza negra y con ingresos bajos. Es importante dar mayor tiempo a la comunidad para revisar el informe de 28,000 páginas para que la comunidad pueda trabajar de manera más fuerte para la contratación de afroamericanos y personas racializadas, porque van a ser las personas más impactadas. También es imperativo tomar en cuenta los temas medioambientales para asegurar que nuestros hijos no están impactados, porque la escuela que existe en esa zona es una escuela con poco rendimiento. Es una oportunidad para integrar la cultura y crear un desarrollo económico más viable dentro de la comunidad afroamericana que recibió un impacto negativo con la destrucción del Distrito 15. Gracias, señora. El próximo orador es Mary Cunningham, seguido por Holland Gregg. Hola, mi nombre es Mary Cunningham, C-U-N-N-I-N-G-H-A-M. Una de las causas del deterioro de las ciudades es
cuando las ciudades comienzan a enfatizar el hecho de que son estacionamientos y lugares para tráfico de alta velocidad y camiones de alta velocidad. Las ciudades también son lugares donde tenemos personas que deseamos formar en los vecindarios. Todas estas calles deben de tener un límite de velocidad de 30 millas por hora. Y definitivamente no cerca a las calles. Si van a East Genesis, calle East Genesis, todo el mundo reduce la velocidad a 20 millas por hora, y eso se debería hacer. Y no se debe de tener una autopista por la calle Almond, definitivamente al lado de los de esos vecindarios. Se debe de reducir la velocidad. Si toma 5 o 10 minutos más, vale la pena para las personas que viven en el lado sur, porque esa gente ha sido castigada al tener I-81. No debería tener una rotonda en el MLK. Si hubiera una rotonda allí, nadie hubiera construido una escuela allí. Entonces, ahora diciendo que va a haber una rotonda, va a haber más contaminación, más otros factores negativos. Estamos tratando de remediar una barrera que nos puso como una ciudad segregada. Poner una rotonda no funciona. Se podría ponerlo en la calle Lafayette para que no sea barrera y para que no concentre el tráfico en la rotonda, justamente al lado de una escuela donde hay niños preescolares, jóvenes, y los niños no prestan atención al tráfico. Entonces es sumamente peligroso. El último punto, le queda 30 segundos. Por último, yo quisiera animar, cuando hablemos de contratación local, pensamos a eso en el Distrito 15 y Distrito 19, que son más impactados por la construcción. Se debe de tomar eso en cuenta y hacer contratación allí. Holland Greg, seguido por Aaron Hobbs, son los próximos ponentes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Hola, y gracias a todos por realizar esta reunión. Va muy bien, inclusive con los problemas técnicos. Mi nombre es Holland Greg, H-O-L-L-A-N-D-G-R-E-G-G. Soy residente de Skinneapolis y yo trabajo con Citizens to Preserve. Yo ya he enviado mis comentarios por correo electrónico. Estoy presumiendo que están en el acta, pero sin embargo quisiera presentar un resumen. Primero, yo creo que la ciudad de Sierra Cruz necesita ser actualizado. Nuestra preocupación es en cuanto al estudio de tráfico que ha realizado el Estado. Hay mucho nerviosismo en cuanto a la manera en la cual se calculó esos estudios de tráfico. Y lo que yo espero, yo he escuchado sobre los cálculos y ya. Sin embargo, espero que el Estado puede tomar en cuenta la posibilidad de tener algunos expertos de tráfico para que vengan, para que presenten sus comentarios sobre esos cálculos. Eso para asegurar que los cálculos sean exactos, porque podría ser un desastre si no se han calculado todo eso de manera correcta, si el conteo ha sido demasiado bajo, porque nunca vamos a tener la oportunidad para corregir esa medida. La otra preocupación es en cuanto a las comunidades del este y al norte de Sierra Cruz y todo el tráfico que va a hacer y que va a impactar allí. Yo ya hablé sobre eso en mis comentarios por escrito, y el tráfico que pasa
de ruta 81. El diseño, por lo que podamos ver, es el diseño del nuevo patrón de tráfico. Va a desanimar miembros de la industria de camioneros que vienen desde el sur y van hacia el oeste. Eso les va a desanimar de tomar toda una ruta. Va a tener un impacto negativo, no sobre Skaneateles, sino es un problema de Cortland, Ithaca, hay otros lugares. Esta red comunitaria va a tener un impacto sobre todo New York Central y estamos sintiéndonos muy nerviosos sobre esos aspectos. Espero que el Estado pueda adoptar reglamentos para mantener los camiones en las autopistas y para que no corten en los en las otras rutas al lado, y lo podemos ver en los 350 y más camiones. Y también el centro de distribución de Amazon va a afectar eso. Usted tiene mis comentarios también por escrito. Espero que aborden esos temas. Señora Hobbs, seguido por visitera King. Hola, ¿me escuchan? Hola, mi nombre es Adara. Mi apellido es H-O-B-B-S. Soy miembro de la comunidad y también soy asistente de enseñanza en la academia escolar. Yo quisiera hablar de las desigualdades económicas y sociales cuando se realiza el proyecto. Yo viví en Mackenzie Manor cuando era niña. Varios miembros de mi familia residen aún y mi preocupación es el acceso a diferentes zonas, inclusive oportunidades. Varios estudiantes que crecen, ellos tienen la oportunidad para ir a Syracuse University, pero por vivir allí, ellos pueden recibir su formación, su educación descontada. Entonces, una vez que se construya ese puente, yo quisiera saber cómo van a proceder las cosas y particularmente cómo se puede realizar eso otra vez, cómo eso va a afectar mi barrio. Mis estudiantes han vivido en esta zona durante toda su vida. Es una de las unidades de residencias públicas que existe desde el año 1940. Hay comunidades totales que van a ser desplazadas, no van a tener el tejido comunitario que es bien necesario. Además, la rotonda es completamente inético y inseguro para, no es seguro para nuestros alumnos. Yo estoy preocupada que mis estudiantes van a morir en esa rotonda. ¿Y qué pasa con la contaminación causada? Yo quisiera animarlo a ustedes a extender el periodo de comentarios de la comunidad. Como otra persona ha dicho, hay personas que desconocen totalmente. El Departamento de Transporte debe de tomar responsabilidad para informar a esas personas lo que va a pasar, cuáles van a ser los efectos de desplazamiento. Gracias. Tenemos a Peter King y luego Kevin McCormick. Hello. Hola. Hello. Hola. Sí, me escucho. Soy Peter King, P-E-T-E-R-K-I-N-G, y vivo en Syracuse desde hace 20 años y soy con la coalición de Moving People y la Unión de Libertades Civiles. Las consideraciones de salud deberían ser prioritarios. La alternativa que va a mejorar las condiciones en la ciudad al reducir el tráfico y las velocidades. Recomiendo un máximo de velocidad de 30 millas la hora y también
reducir la velocidad y la cantidad de tráfico entre la intersección. Eso puede compensar para peatones y ciclistas al calmar el tráfico y reducir la contaminación aérea. Pero no hay que subestimar la calidad del aire en la ciudad, especialmente al sur, aún después de la conversión. Nadie ha estudiado la calidad del aire en Syracuse y son preocupaciones de justicia social. El Departamento de Transporte tiene que evaluar el clima acá y evaluar su impacto total. Como es común en terrenos montañosos, los vientos pueden entrar al área sur. Y eso puede tener conversiones en los climas. Con ese microclima en mente, el tráfico hasta la intersección de 481 no debería ser autopista de alta velocidad, pero dispersar a través de la red. Los impactos de salud pueden reducirse al dispersar el tráfico al sur, por ejemplo, con la intersección en Common Street. A lo largo de la área sur debería ser beneficioso a la salud. Y es una preocupación en los vecindarios durante la construcción. Hay que quitar los metales pesados de los suelos, por lo menos en 100 pies desde la construcción sin gran costo. Hay que usar insumos y contribuciones de expertos en el campo y medidas técnicas de la calidad del aire para el proceso de reconstrucción. El DOT tiene que repensar la rotonda cerca de la intersección en Martin Luther King, como la ubicación queda a 600 pies de una escuela. Esos son mis comentarios en general. Gracias. Gracias, señor King. Luego tenemos a Kevin McCormick en Woodruff Carum. Thank you. I'm Kevin. Gracias. Soy Kevin McCormick. Es McCormack. He vivido en Skaney Atlas desde hace 40 años y actualmente estoy en la comisión del pueblo de Skaney Atlas. Repito aquí los comentarios del señor Gregg. Estoy muy preocupado con el impacto del tráfico de camiones saliendo de I-81 y pasando por los pueblos y las aldeas al oeste. Ya tenemos un problema grande con los camiones grandes que viajan sobre la ruta 41 y 41A al lado del lago. Además de los problemas de, que mencionó el señor Gregg, la presencia de accidentes, especialmente en el invierno, si han viajado por el 41 en el invierno, sabe qué tan peligroso es. Y el lago es una fuente de un suministro de agua significante para el pueblo. Accidentes en esa ruta serían catastróficas para el suministro de agua. La red comunitaria va a aumentar de manera significante el tránsito y luego animar a más a camiones de salir de la I-81. Hay que disuadir a los camiones de salir de la I-81. Podría ser con señales de velocidad, rotondas, etcétera. Un punto en particular con el Departamento de Transporte son las camiones en el 41A que van a la ruta 20 hacia Skaney Atlas. Una situación súper peligrosa y necesitamos un semáforo en esa intersección, además de marcas para las cruces de peatones para permitir a los residentes cruzar la calle con seguridad. Eso mejoraría la
las condiciones y disuadir a los camiones de salir de la I-81. Muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad. Ahora tenemos a Woodruff Carroll, luego Ronald Norstam. Oh, hi, I didn't, can you hear me? Hola, I can hear you. Okay, thank you. Sí, la escuchamos. Mi preocupación en ver este proyecto es que no veo las consideraciones sobre el desarrollo económico en la ciudad. Si usamos la alternativa de red comunitaria. Quería hacer comentarios, si pueden hacer comentarios sobre eso. Mr. Carroll, did you have more to say? Señor Carroll, ¿tenía más que decir? No en este momento. No, solamente no vi mención de lo que haría eso, el impacto sobre el desarrollo económico en la ciudad. No había escuchado eso. Ahora Ronald Van Nordstrom, luego Paul Zarkowski. Thank you. Gracias. Soy Ron Van Nordstrom, VANNORSTERAND. Soy residente de Syracuse desde más de 38 años. Recién me jubilé como abogado de derechos civiles. Durante mi carrera, muchos de mis clientes tenían problemas con la calidad de vida en una comunidad de justicia social. Insto al Departamento de Transporte de tomar acciones concretas para responder que la calidad, el asunto de calidad de vida resultó de la destrucción del Distrito 15 y la huida hacia las áreas suburbanas. Quisiera ver ejemplos concretos de acciones que se pueden tomar. Y reitero que es esencial que reserven un porcentaje de la demolición y destrucción del I-81 para los residentes de Syracuse y usan un oficial de cumplimientos para monitorear las metas de contratación local. Gracias. Gracias, señor Nordstrom. Ahora quiero recordar al público que el Departamento de Transporte y la Administración de Carreteras no va a contestar a sus preguntas durante la audiencia. Estamos grabando sus comentarios y se responderán en la declaración final de impacto ambiental. Ahora tenemos a Paul Zarkowski. Buenos días. Buenas tardes. Mejor. Go ahead. Can you hear me? Adelante. Thank you. So a lot of the comments I've heard have been on. Muchos de los comentarios tienen que ver con los transportistas. Había mandado comentarios por correo electrónico buscando una alternativa del I-81 norte hasta I-690 al oeste y el reverso. Ahora existe un problema en Skaney Atlas y habrán otros asuntos con el bucle comercial al oeste y al sur. El Departamento de Transporte debería examinar una alternativa como tienen en Maryland, donde tienen una interestatal que va todo alrededor de la ciudad. Puede conectar con Cicero, donde está está en Clay. Pero tener una rotonda interestatal que tomaría el 481 junto con el 81 y crear una interestatal que rodea la ciudad de Syracuse.
Eso ayudaría a fomentar el proyecto del bucle comercial y proporcionar una alternativa para el tráfico que transita por la ciudad con la intersección del 5 y el 72, y también dar acceso al oeste como Colvin y la Autoridad de Puertos en Oswego. Dependiendo de la ruta, viendo a Google Maps, se puede usar la ruta existente 80 entre Skaney Atlas y Marcellus y extendiéndose hasta Reedsport y Jordan sobre el I-90. Ese puede dar acceso y proveer mejoras en la congestión del tráfico, en poder acceder al I-90 y el 81. No se puede escuchar al ponente. Mr. Zerchowski. Can you hear me? Can you hear me, sir? Señor, ¿me escucha? Yes, sir. Sí, sí. Okay. We lost you there for a moment. Let me give you a little extra time so you can finish. Le perdimos, entonces, unos segundos más. I'm all set. Thank you. Ya, es todo. Gracias. Thank you, sir. Gracias. The next person to speak is Megan Lee. Megan Lee es la próxima ponente, seguido por Jacqueline Lee. Hola, yo me llamo Megan Lee, M-E-G-A-N-L-E-E. Yo apoyo a la red comunitaria porque cumple con las necesidades del proyecto descritos en los documentos, pero tiene que ver con I-81. Yo soy residente del pueblo de Gares. Agradezco la oportunidad para poder hablar. Es importante que los que viven cerca a la ciudad de I-81 están más impactados por la carretera en su formato actual y que van a ser impactados por los cambios. Quisiera hacer eco sobre el Urban Task Force, el grupo de tarea para justicia racial en la implementación de la red comunitaria. Yo quisiera ver este capítulo en la historia de Syracuse y saber que nuestra ciudad ha hecho una serie de decisiones morales o opciones morales. Muchas personas están pidiendo una extensión de tiempo para entregar los comentarios y yo estoy a favor. Gracias, señora. Tenemos ahora a Jacqueline Lassonde y quisiera recordar a todos cuando estamos llegando al fin de las personas que presentaron sus nombres. Si quieren hablar, utilicen la función para levantar la mano a través de Zoom. Jacqueline Lassonde es la próxima persona. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Qué bien. Gracias por la oportunidad. Esta reunión es realmente importante y tengo ansias a las otras reuniones. Mi nombre es Jacqueline Lassonde, L-A-S-O-N-D-E. Soy miembro del I-81 proyecto dirigido por NICU y soy presidente de la Asociación del Vecindario y trabajo también en un banco de comida. Yo no crecí aquí, pero llevo 6 años aquí. Y como residente de afuera, tenía muchas preocupaciones. Como tienen muchos residentes del lado sur, el
bucle comercial o este o perdón, la rotonda no debería ser ubicado al lado del Martin Luther King, porque la prioridad del aire debe ser una prioridad, algo que no ha sido durante la fase de este puente. Tráfico no debería ser una consideración, la respiración, calidad de la vida, eso, tener una mejor vida en ese vecindario debería ser el objetivo. Se debe de aumentar el periodo de comentarios por 6 meses. Esta comunidad hemos pasado por muchas cosas, el COVID, pérdidas de trabajo. Tenemos que tomar bajo consideración todos estos factores. Problemas de audio. Ahora que se va a eliminar el puente o el viaducto, los africanoamericanos deberían beneficiar de todo este proyecto, porque es preocupante que hay muchos comentarios y muchas personas en las áreas aledañas afectadas. Y nosotros somos las personas que deberían estar específicamente involucradas. Gracias por su tiempo. Yo tengo ansias de escuchar más sobre el proyecto. Gracias, señora Lassonde. Eso concluye la lista de personas que tuvimos en la lista. Sin embargo, quisiera dar el moderador o la moderadora la oportunidad para ver si hay otras personas que desean hablar y vamos a regresar en breve. Courtney Alexander. Oh, I'm sorry. I don't know if you could hear me before. Perdón, no sé si me escuchan. Yo veo que algunas personas han sido agregadas a mi lista. Courtney Alexander, Alexander, seguido por Mark Tucker. Excelente, gracias. Yo me llamo Courtney Alexander. Yo soy la subdirectora de Skinny Atlas y tenemos algunas preocupaciones diferentes concernientes a este proyecto. Yo hablo de mi parte y de nuestro consejo de administración y yo sé que Mark va a hablar también, pero tenemos un pedido. Queremos que el informe final y el DEIS, que fue revelado por el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Carreteras, han denominado la red comunitaria como la alternativa preferida. Nuestra preocupación es en cuanto a los camiones que entran al I-81 para cortar la ruta. Eso va a crear un impacto negativo sobre nuestros pequeños lugares rurales y los Finger Lakes también. Y eso, el agua no filtrada ha sido afectado durante mucho tiempo y el tráfico de camiones que entran y salen en el I-81 a través de Homer, eso va a afectar a los Finger Lakes y va a tener un potencial sobre todo los pueblos aledañas en New York Central. El
Y ese no ha abordado todos estos factores. Tenemos una carta, hemos escrito una carta que hemos enviado al señor Marquis del Departamento Federal de Carreteras, pero en los lagos Finger Lakes, yo realmente estoy preocupada y quisiera pedir formalmente que se examine eso de manera minuciosa, porque eso va a ser un asunto. Y el señor Tucker es el próximo ponente. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Hola, yo me llamo Mark Tucker. Yo soy consejero en el pueblo de Skaneapolis y mi apellido se letrea T-U-C-K-E. Estoy de acuerdo con Courtney en cuanto a lo que ella dijo sobre los camiones. Hemos tenido esta conversación muchas veces y con la red comunitaria. Quisiera hablar de la contaminación. He leído artículos que estos proyectos crean contaminación del aire. ¿Cómo va a crear un mejor medio ambiente con todos esos señales y en las intersecciones que van a ver? Entonces, adicionalmente, si eso es larga como Erie o ancha como Erie Boulevard, va a mantener ese lugar separado. Y yo no sé, va a haber ese terreno en Velvet. ¿Quién va a recibir esos terrenos? ¿Los hospitales, la universidad, que no pagan impuestos a la ciudad de Syracuse? Estas son mis preocupaciones. Comprendo que estas personas han recibido injusticias por allí, pero no deberíamos empeorar la situación con intersecciones señalizadas para ellos. Y bueno, eso es todo que tengo por ahora. Gracias. Gracias, señor Tucker. Me parece que hemos llegado a la fin de la lista. Esta audiencia va a continuar a las 5 p.m. Entonces vamos a tomar un receso. No vamos a terminar. Quisiera dar las gracias a todos los asistentes. Agradezco sus comentarios y yo sé que los participantes del Departamento de Transporte están escuchando cuidadosamente y van a tomar en cuenta lo que hayan dicho.